Buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la reunión conjunta de la Comisión de Edilicia. La sesión ordinaria. A la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 18 de agosto del 2023, siendo las 10 horas con 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas los regidores integrantes de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores, asistentes y a quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. A continuación le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como le dijo el señor presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Abogado José Amado Rodríguez Garza. Presente. Presidente municipal, señor Fernando Chávez Navarro. Maestra Laura Liliana Orián Frías. Presente. Doctor Alejandro Buenrostro. Presente. Manuel Nájera Martínez. En su representación. Informo al regidor que están la mayoría de los integrantes de la comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto, se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 17 de julio del año en curso. 4. Lectura de la correspondencia. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la siguiente sesión. Nomás para hacer una para que se someta el dictamen de la comisión. Entonces quedaría en el 6. En el 6 quedaría la presentación del debate y la discusión del dictamen. Ajá. ¿Cuál es el debate y la discusión del dictamen? Debate y discusión del dictamen. Ya. Señor preso. Damos ahí el dictamen. Y entonces 7, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, síganse por favor levantar su mano. Por favor, creo que está aprobado por unanimidad de los presentes. Continúen con el orden del día, secretario, por favor. Como indica el regidor, aprobado el punto anterior, pasamos al punto número 3 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 32ª sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 17 de julio del 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse, el contenido de la misma se va a ser manifestando levantando su mano. Por favor, creo que es aprobado por el nivel de los presentes. Continúe con el orden del día, por favor. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura de correspondencia. Gracias. Para informarle que no existe lectura, no existe documento alguno para la lectura. Continúe con el orden del día, secretario. Debate y discusión del dictamen que tenemos de la Comisión Conjunta de Seguridad y Prevención, Seguridad y Prevención Ciudadana, así como Turismo, mismo que fue hecho llegar a la vía electrónica a cada uno de los regidores y que se trata de implementar acciones para evitar la explotación infantil ejecutando el proyecto Turismo por la niñez, mismo que es emitido por las comisiones de Seguridad
prevención ciudadana y fomento artesanal. ¿Quieres leer el acuerdo? ¿Los puntos de acuerdo? Ahorita se abre el debate. No sé si alguno tiene. Si alguien tiene alguna observación, por favor, manifestarlo. Este, tendría algunas observaciones referentes al punto 9 de las consideraciones, que hace mención que se crea el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección a Adolescentes. Hace una mención que sean únicamente los integrantes del DIF, la CIPINA, Dirección de Turismo y la Comisaría de Seguridad Pública. Para eso consideramos que sería importante el poder de generar una designación específica a cada integrante, pero como se conforman los demás consejos, poder designar al presidente municipal como presidente de este consejo, designar como suplente al regidor que presida la Comisión de Seguridad Pública dentro del consejo, poder asignar como secretario del mismo consejo, que son los que tienen como la práctica y un poco más de conocimiento del manejo de los trabajos realizados por Turismo por la Niñez. Poder agregar también a sí mismo a un representante de padrón y licencia, al regidor de Bienestar Social. Como bien lo mencionan, esto va ligado al punto quinto del acuerdo, en el cual hace mención que se instruye al presidente municipal para que instruya, conforme a los integrantes que se mencionan en el dictamen, el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los Trabajos Infantiles y Protección de Adolescentes. En nuestro punto de vista sería importante poder abundar un poco más en ese sentido y agregarlo, mejor dicho, a estos demás integrantes para la conformación del consejo. De igual forma, en los puntos de acuerdo sería importante poder agregar la normativa que pudiera generar o que pudieran dirigirse el manejo de este consejo, que igual nosotros proponemos que se instruya a las direcciones involucradas para que dentro del término de 90 días, después de haberse aprobado este dictamen, se pudiera realizar un protocolo para la erradicación de la explotación infantil bajo el estricto, la estricta vigilancia de las comisiones dictaminadoras. ¿Para qué? Para no poderlo dejar al aire, de que como puedan no puedan hacer el trabajo, y bien, mediante los trabajos supervisados de las dos comisiones, las áreas involucradas como la DIF, CIPINA, la Dirección de Turismo, Seguridad Pública, Padrón y Licencia, Seguridad Pública, pudieran generar un protocolo a seguir conforme a los lineamientos. Si por ejemplo, vemos que en cierto hotel ingresan menores de edad, como bien lo mencionas, a petición de parte genera la denuncia, y qué conllevaría todo ese sentido. En un restaurante que esté trabajando menores de edad, en diversas circunstancias, para poder nosotros tener un lineamiento el cual pudiera seguir. Más que nada serían las observaciones que tenemos por parte de la Comisión de Fomento. Ok. El protocolo, te comento, licenciado, ese viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que cuando alguien se percata de un delito, hay que dar aviso inmediatamente. Entonces, sería nada más adherirnos en ese sentido, pero pues el protocolo ya está hecho. Pero en sí, pues no hay ningún problema si podemos adherirnos al tema, a la modificación, y así como lo piden, sin problema. ¿Más en esas dos observaciones? Sí, únicamente. ¿Punto de acuerdo? ¿Según punto de acuerdo último? ¿Punto de acuerdo último? Exactamente. Para hacer los protocolos. Exactamente. Y nada más en las consideraciones podría agregar las demás. Sería bienestar. Al presidente municipal, sí, a la Comisión de Seguridad. El presidente municipal ya está. El presidente de la Comisión de Seguridad también ya está. El director de la Comisión de Fomento Artesanal también ya está. Y bienestar social. ¿La Dirección de Bienestar Social? No, sería el regidor que preside la Comisión. La Comisión también. Pero no, el regidor es la dirección de padrón y licencia. La dirección de padrón y licencia. Una duda, por ejemplo, ¿qué procedería en el caso de que hay jóvenes que tienen permiso firmado de los papás, como que trabajan, por ejemplo, en vacaciones o así? ¿Habría que cerciorarse de que sí tengan ese permiso o que sea verídico? Para no aplicar, pues, como. La sanción. Ajá, la sanción. Es una
una mención que tuvimos en la mesa de trabajo justamente, el poder con los inspectores de padrón de licencias, sí, de inspección y vigilancia, al momento de que acudan a una dependencia, a un área de trabajo en el cual se encuentra el menor de edad, pues ellos poder verificar, aparte de su giro, oye, cuentas como requisitos o poder llamar a la dependencia correspondiente, y sabes que pues investiga si realmente cumplen con los requisitos de que el menor esté trabajando para que no sean acreedores a una sanción. Gracias. Con permiso de chica, ¿no? Nos despertamos a la semana. Bien, entonces con las modificaciones. Entonces, ¿qué se sugiere? Sí. Con las resulta. Entonces vamos a. Si quiere dar los puntos de acuerdo al final. Los puntos de acuerdo serían que se aprueba implementar en el municipio de Tonalá, Jalisco, acciones para erradicar la explotación infantil ejecutando el proyecto de turismo por la niñez. Segundo, se instruye a la Dirección de Comunicación Social y Turismo para que se aboquen a diseñar, realizar y distribuir banners, folletos con el siguiente lema: espacio libre de explotación de trata de menores. Tercero, se instruye a la coordinación del Gabinete de Seguridad y Prevención de Servicios de Emergencia y Comisaría de Seguridad Pública para que a petición de parte actúen en consecuencia. Eso ya está, era tu sugerencia. Cuarto, se instruye a la Dirección de Padrón de Licencias al otorgamiento de las licencias de giros a hoteles, moteles, bares, spa, y se aplique la ley y el reglamento para prevenir la explotación de trata de personas, o en este caso de menores. Quinto, se instruye al presidente municipal para que constituya, conforme a los integrantes que se mencionan en el dictamen, el Consejo Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Sexto, se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y a la Secretaría General de este ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente dictamen. El sexto es el de instruir a las direcciones involucradas para que en un término de 90 días después de la aprobación del presente dictamen se realice un protocolo para la erradicación de la explotación infantil bajo la estricta vigilancia de las comisiones dictaminadoras. Sí, el séptimo sería ya la interpretación del presidente. En ese orden caerían los acuerdos, los puntos de acuerdo. Bien, con las observaciones previstas y corregidas y aumentadas, ustedes deciden si se aprueba, levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto sería que se apruebe por la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, se envíe para que se envíe a la Comisión de Turismo y Fomento Artesanal. Se aprueba por la Comisión de Seguridad y se enviará a la Comisión de Fomento Artesanal y Turismo para que se adhieran a la misma. Se va a remitir para que se adhieran. ¿Alguien tiene algún asunto válido? La Comisión de Seguridad. Continúa, secretario, con la orden del día, por favor. Bueno, ahora pasamos al punto número. El siguiente punto de orden del día, que es la clausura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Bien, siendo las 10 horas con 35 minutos. El día 18 de agosto del 2023 se da por clausurada la 33ª reunión ordinaria. Queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias por su asistencia.